Tú perteneces a la raza Pandaren, procedente de la misteriosa Isla Errante. Aunque la mayoría de tus hermanos prefiere una vida tranquila, la aventura corre por tus venas. Hace poco, la Isla Errante empezó a vagar de forma errática por los océanos del mundo. El aire se torna frío y tu isla natal se precipita hacia el desastre. Como el estudiante más prometedor del monasterio del Maestro Chan, podrías ser la salvación de tu pueblo. Pero antes, debes culminar tu entrenamiento. Olvida los agravios, pero nunca olvides la amabilidad. Tengo que almacenar grasa para el invierno. No es que hiberne ni nada, es solo que me gusta llevar la apuesta. Se dice que errar es humano. ¡Ah! ¡Estúpidos humanos! El viento es poderoso, pero puedes ir a tomarlo. Medita sobre eso. Se dice que oso que osa a Sir Jax por los cuernos, sesudo será si el Jack está sujeto, pero no se escucha a menudo 5 veces y rápido. Se dice que los cuernos de elefante no crecen en la boca de un perro, pero se pueden meter, ya sabes, un poco de pegamento y cinta adhesiva. Sí, bueno, nos va a hacer falta una tortuga más grande.
¡Oye! Parece que has perdido peso. ¡Qué horror! La guerra no decide quién tiene más razón, sino quién sobrevive del batallón. Hasta los viajes de 1000 kilómetros empiezan con una sola copa. O dos. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Enseña a un hombre a pescar y se alimentará un día. No, me he equivocado. Bah, de todas formas, nos inventamos estas cosas. Se dice que los cuernos de elefante no crecen en la boca de un perro. Pero se pueden meter, ya sabes, un poco de pegamento y cinta adhesiva. Los mayores desafíos aún están por llegar. Está demasiado lejos. Me alegro de verte, estudiante. No puedo atacar ese objetivo. Está fuera de mi alcance. Mi tiempo se agota, pero el tuyo no ha hecho más que comenzar. La grandeza te sigue allá donde vas. Necesito acercarme. Necesito un objetivo primero. Me
Me alegro de verte, estudiante. Que el dragón de Jade te guíe. Está fuera de mi alcance. No tengo un objetivo. Está demasiado lejos. Necesito un objetivo. Necesito acercarme. Está fuera de mi alcance. Una prueba de compasión. Háblame y humildad. De tus viajes. Pareces haberla superado al ayudar al mercader Lorbo. El maestro Shane estaría orgulloso. No hay prisa. La próxima invito yo. ¿Qué tal? Que la niebla te proteja. Hola. Conmigo en la cueva, si te parece bien. Ocúpate de esas criaturas mientras medito. Pronto tendremos nuestras respuestas. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito acercarme. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Está demasiado lejos. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo.
Está fuera de mi alcance. Necesito un objetivo primero. No tengo un objetivo. Necesito acercarme. Está demasiado lejos. Necesito un objetivo. Está fuera de mi alcance. Necesito acercarme. El camino se halla ante nosotros. Habla con el maestro Shenzi. Él te dirá qué hacer. Mi tiempo se agota, pero el tuyo no ha hecho más que comenzar. ¡Chúpate esa, macaco! No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. ¿Quieres comprar algo? La próxima invito yo. Necesito un objetivo. Está demasiado lejos. La mayor virtud es el deseo de actuar. Necesito un objetivo primero. Está fuera de mi alcance. Tengo un objetivo.
alegro de verte. Olvida los agravios, pero nunca olvides la amabilidad. Mira todo lo que quieras. Disfruta. Que el dragón de Jade te guíe. Háblame de tus viajes. La familia, los amigos y la comida son lo más importante. Me alegro de verte. No te apresures. Necesito un objetivo primero. ¿Qué ansías conocer? Que encuentres el control de tus pasiones. Bienvenido, Huo. El pueblo echaba de menos. Has superado todos los desafíos que se te han planteado. Has encontrado a Huo y lo has devuelto al templo.
Ahora nos enfrentamos a un problema mucho mayor. Chen Xinzu está sufriendo. Si no hacemos algo... ¿Qué ansías conocer? Que encuentres el control de tus pasiones. Bienvenido, Huo. El pueblo echaba de menos. Has superado todos los desafíos que se te han planteado. Has encontrado a Huo y lo has devuelto al templo. Ahora nos enfrentamos a un problema mucho mayor. Chen Xinzu está sufriendo. Si no hacemos algo...